La envidia y la vanidad son dos de los siete pecados capitales. Pero a lo largo del tiempo, muchos han adoptado estos pecados y los han transformado en cualidades de su persona. Esta condición abyecta tiene aparentes ventajas para quienes la adoptan. Soy Sandra García, para Pasta de Dientes Sonrisa Blanca. Pero si no se arrepienten de sus pecados, las consecuencias pueden ser fatales. ¿Quieres tener una sonrisa más bella? Bueno, pues con la nueva pasta de dientes Sonrisa Blanca lo puedes lograr. En tan solo una semana verás resultados. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. Ay, sí, como si una pasta me fuera a hacer más bonita, ¿verdad? Y con eso me dieran el papel. ¿Saben qué? Este trabajo es para las niñas bonitas y tontas, sí. Porque ni acostándome con el director de casting, me dieron el papel, ¿verdad? ¡Ay, es que cómo pude ser tan estúpida! ¿Saben qué? Todos ustedes se burlaron de mí. Sí, me engañaron. Pero ya no me importa. No me importa. Porque esto se acaba hoy. Guarda eso. ¡Cállate! Cállate y quédate quieto. Hoy se acaba esto y hoy empieza mi venganza. ¡Cállate! No. ¡Cállate! ¿Eh? Todos los que se burlen de mí, todas esas niñas bonitas, ¡a todos! Los maldigo hoy. Sí, los maldigo. ¿Eh? ¿Sabes qué? ¡Hazte para allá! Hoy vas a grabar el mejor casting de toda tu vida. No, guarda eso. ¡Te maldigo! ¡Voy a empezar contigo! ¡Guarda eso, por favor! ¿Sí están en llaves? Sí, a ver, espérame, déjame a mí. ¿Les ayudo? ¿Quieres salir? Sí, es que tiene truco. A ver, ahí va. Pues yo no sé el lugar en donde vamos a ensayar, ¿ok? Vean. ¿Qué les parece? Yo digo que está raro, ¿no? Bueno, aquí es donde vamos a ensayar. Se los presento. Ridícula. Qué oso. Sufribles viejas. Wow, esto es súper cool. Está raro. Yo digo. Era una casinera. Pero es un muy buen lugar para ensayar. Bueno, incluso para filmaciones. De hecho, aquí se va a hacer gran parte de la serie. ¿Mm? La verdad es que es un muy buen lugar para ensayar sin que nadie nos moleste. Y... ¿cómo por qué no lo rentaron antes o qué? No sé, problemas legales, creo, algo así. Pero bueno, ya siéntense, por favor, vamos a ensayar. Entre más tiempo tengamos, mejor. ¿Te han estudiado el guión? No, claro. Y luego se quejan porque dicen que los actores nada más tienen que poner una cara bonita. Perdón. Verónica, ¿me quieres explicar en qué parte del guión dice que Viviana está tragando galletas? Sí sabes que te hicieron un favor al darte el papel, ¿verdad? Porque estás un poquito pasada de peso. O sea, si engordas más y ganas dimensiones, pues te van a correr. ¿Qué fue eso? ¿Del viento o algo? ¿No? El viento. Qué estúpida. Ay, estúpida tú. Y además, fea. Ay, no te has visto en un espejo, ¿verdad? Bueno, ya cállense las dos. Parecen niñas chiquitas.
Va de arriba. ¿Listas? ¡Acción! ¿Qué es ese ruido? ¿Hay alguien más? No, no, pedí que nos dejaran solas. Pues no parece, ¿eh? Ok. Voy a ver qué es. ¿Y nuestros celulares? No, 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 corazón, no te voy a dar tu celular para que te tomes una selfie y veas si te dan like. Ay, no la soporto. No sé cómo lo hizo para conseguir este puesto, por bonita o con quien se acostó. Mejor vamos a ver qué es. No, no vaya a ser que a Adriana le pase algo, ¿no? Ay, ¿qué le va a pasar? Te juro que solo iba a comer eso. Pero mejor sí te voy a acompañar porque te quiero ayudar a ensayar una cosa. ¿Me esperas? Pero... Ay, necesito alejarme de Carla. Te juro que voy a matarla. Ok, sí, es que sí es insoportable. Sí. Pero tienes que echarle ganitas. Esta serie tiene 10 capítulos, quién sabe cuántas más temporadas. Podríamos trabajar con ella años. Ay, no. Prefiero morirme. No. Imagínate soportar años. Ay, yo soy la más guapa de todas. Ay, qué hueva. Es que, ¿sabes a quién me recuerda? Es como, como la reina de Blancanieves. Y sus redes sociales son como su espejito mágico. Ay, no le hagas caso. Se siente insegura con nosotros. Ah, bueno, puede ser. ¿Dijiste algo? No. Dale, vamos en serio. Vente. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Ya! ¡No es chistoso! ¿Quién eres? Oye, ¿estás bien? ¿Te ayudo en algo? Y eso va a afectar su lectura. Bueno, yo estoy tratando con profesionales o con amateurs, ¿eh? A ver si ya dejan de comportarse como idiotas. ¿Mm? Aquí está. Mira. Fin del misterio. Ok, vamos a intentar terminar por lo menos una.
Va de arriba otra vez. O quieren que les mande imprimir guiones con letras más grandes o, no sé, palabras más cortas. Va de arriba otra vez. Acción. ¿Y? Perdón. No era un maniquí. Era una persona cuando me atacó. Ay, no. ¿Qué? ¿No oyen eso? Ya estoy harta, Carla. No podemos permitirte tantos dramas y parar cada vez que escuchas un ruidito que se te dé la gana. No son dramas. Me atacó una chava horrible y la verdad, sí, estoy súper asustada. Ay, ¿por quién? Por el maniquí diabólico. Ay. Ya, no le des cuerda. No era un maniquí. Ay. Era un maniquí, todas lo vimos. ¡No! Se transformó en un maniquí cuando ustedes llegaron. Cállense ya. Ya estuvo. De verdad. De verdad, es que hay algo o alguien en esta casa, ¿no lo sienten? ¿Qué? ¿Tú también lo viste, verdad? Obvio, no vio nada. O sea, ¿tú crees que porque tú estás loca, todas tenemos que estar locas o qué? Ya párale, Mónica. Tú y yo, hablar. Ahora. Ay, ¿y yo qué hice? Ahora. Ay, ¿quieres destruir la serie? Pero yo no hice nada. Pero si ya sabes que a Carla le encanta hacer dramas de todo e inventarse cosas para llamar la atención, ¿para qué le sigues el juego? A ver, está hablando sobre maniquís, zombies y fantasmas. ¿Qué quieres que haga? Que no digas nada. Yo sé que Carla es insufrible, pero ella es la principal de la serie. Tú no. Así que si no te puedes adaptar a su comportamiento, dime y contrato a alguien más. Sí, señora. ¿Sabes qué? No. No voy a tener tiempo de contratar a alguien. Mejor vamos a ensayar varias escenas en donde tú no estás y te quedas aquí. ¿Y qué? ¿Recapacito sobre mi comportamiento? No. Repasas tus líneas como una profesional, ¿va? Internet. ¿Adriana? Carla, ya, dale. En personaje, por favor. ¿Listas? Y acción. ¿Cómo se lo vamos a decir a Carla? Perdón, Estefanía. Corte. Perdón. Ok. Venga, Carla. Ya. Venga, ¿estás lista? Sí. En personaje, por favor, y acción. ¿Cómo se lo vamos a decir a Estefanía? Con mucho cuidado. Corte. ¿Qué pasó? Alguien se metió en la toma. ¿Alguien? ¿Quién? No, Mónica no ha venido, no hay nadie. No, pues debe de estar en el video. No. Pero... ¿y si nos vamos a ensayar a otro lugar? Ay, Carla, no digas tonterías. Pero... Carla, hay miles que quisieran estar aquí. Pero... ¿pero qué? Ya te dije, por favor, compórtate como una profesional. ¿Quieres el papel o no? Sí. No van a creer lo que encontré. No tenemos tiempo. No, en serio tienen que ver esto.
No es broma. Es en serio, vámonos. Seas la correcta. Puedo hacer lo que tú quieras. ¿Cualquier cosa? Sí. Quítate la ropa. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué estamos viendo? Es una audición. La chica se llama Sandra. Y encontré esta USB y tiene más de, ay, no sé, como 100 audiciones de ella. Pero esta es rara. No sé por qué es diferente. Necesito ver tu cuerpo para saber si das el perfil. Ok. El vestido también. Bueno, es que... Quítatelo todo. Es que no me siento muy cómoda, la verdad. Es papel, ¿eh? ¿Qué harías? ¿Qué haces? Cualquier cosa. Tengo que ver cómo actúas con alguien más. Pudieron hacerle eso y grabarlo. Bueno, también se lo buscó, ¿no? O sea, ¿qué pensaba? ¿Que le iban a dar un papel así, como así? Esa cara. No te pases, Vero. ¿Pues qué? Mira mi cara, mira mi cuerpo, y aún así tuve que hacer lo mismo al principio. Bueno, en mis tiempos ese era el estándar, ¿eh? Digo, ni modo, así es esto. Tampoco te puedes hacer la inocente si te quieres dedicar a esto. Es más, ¿sabes qué? Tú tendrías que aprender que las feas tienen que ser más inteligentes. O sea, ¿que está bien lo que le hicieron? La humillaron. Mira, yo no pongo las reglas. Y si te quieres dedicar a esto, pues es el precio que tienes que pagar, ¿no? La chica del video es la que me tocó en el closet. ¿Sandra es el maniquí? Sí, Sandra es el maniquí, pero cuando me atacó se veía pálida, como apenas humana, como un animal rabioso. Ay, Carla, ¿de verdad otra vez? ¿Otra vez son lo mismo? No, pero es... ¿Pero qué? Pero nada. ¿Verdad? Tenemos todavía muchísimo que ensayar. Bueno, y yo quiero seguir viendo la saga de Sandra. Estás enferma. O sea, ellas se acuestan con productores para conseguir papeles, pero yo soy la enferma. Adriana, ¿puedo, por favor, hablar contigo un segundo?
¿A solas? Por favor. Espéranos en el jardín, porfa. Ok. Ay. ¿Qué quieres? Tengo un mal presentimiento. Sandra, la chica del video, el maniquí. No me lo imaginé. No me gusta este lugar. No, no quiero estar aquí. Carla, ya me tienes harta. La verdad, qué mala actitud. Mira, si te quieres ir, vete. Pero no regreses, ¿va? No nos estás haciendo ningún favor. Así que decídete. ¿Te quieres quedar o no te quieres quedar? ¿Dijiste qué harías? ¿Qué haces? Cualquier cosa. Acción. ¿Cómo se lo vamos a decir a Estefanía? Con mucho cuidado. A ver, no, sigan, por favor. Seguramente está viendo los videos. Sigan, no dejen de ensayar. Otra vez. Ok. Venga. ¿Cuántas? Acción. ¿Cómo se lo vamos a decir a Estefanía? ¿Quieren pedir sushi? No, no, y si mejor salimos a comer, por favor. ¿Qué pasó aquí? ¿Y Mónica? No sé. No sé, igual y se habrá desesperado y se fue a comer sola. ¿Sin un zapato? Se los dije que aquí está pasando algo. Yo me largo. Ya te dije, si te vas, no regresas. ¿Que ya te ibas? No, no pude abrir la puerta. Te dije, tiene truco. ¿Saben qué? Este trabajo ¿eso? Es para esas niñas bonitas. ¿Qué es para eso? Para las niñas tontas. Porque ni acostándome con el director de casting me dieron el papel, ¿verdad? Ay, es que ¿cómo puede ser tan estúpida? ¿Saben qué? Todos ustedes se burlaron de mí. Está loca. Sí, me engañaron. Pero ya no me importa. No me importa. Porque esto se acaba hoy. Es patética. ¿De verdad? No. ¡Cállate! ¿Eh? Todos los que se burlen de mí, todas esas niñas bonitas, ¡a todos! Los maldigo hoy.
Sí, los maldigo. ¿Eh? ¿Sabes qué? ¡Hazte para allá! Hoy vas a grabar el mejor casting de toda tu vida. No, guarda. Está loca. No, guarda eso, por favor. ¡Te maldigo! No. ¡Voy a empezar contigo! ¡Guarda eso, por favor! Sandra. Este video está horrible. ¿Quién lo guardó? Esperen, ¿esto pasó aquí? No sé, había rumores que una mujer se suicidó en un casting, pero yo no sabía que había sido en este lugar. ¿Y la productora? No, seguramente ella no sabe nada. Tenemos que irnos de aquí. No, Carla, espérate, tampoco es para tanto. ¿No entiendes? Sandra, es ella, es la que me atacó. ¿Se atacó mi única familia? No, a ver, eso es imposible. Esta mujer, Sandra, se murió hace un año. No, no puede ser ella. No, a ver. Esperen. Esperen un segundo. Ahí está, ¿ven? Ahí, miren. Sí, ella, es Sandra. Viene por nosotras. Tienes razón, Carla. Yo también escuché cosas. Su alma está aquí. Vámonos, por favor. No. Cálmate, ya tampoco es para tanto. Le voy a hablar a la policía. Y decirles que, disculpen, hay un fantasma que nos quiere atacar y matar. ¿Nos pueden venir a ayudar, please? Bueno, no estamos seguros que esa patética loca sea el fantasma que está en esta casa. ¿Qué? ¿De verdad necesitas más evidencia? Está clarísimo. Se llevaron los celulares. Dijo que nos iba a matar. Tenemos que largarnos de aquí ya. No, ¿y Mónica? Pues yo qué sé, vio el video, se espantó y... ¡Ay! ¿Escucharon eso? Mónica vio el video, se espantó e hizo lo que deberíamos de hacer, largarnos de aquí ya. ¡Dejó un zapato! No, o sea, ¿cómo? Pues va. Seguro está por aquí, tenemos que ayudarla. ¡Ya, vámonos! ¡Vamos por ayuda! No puedo dejar a Mónica, es mi amiga, no la podemos dejar. Yo ya me voy, vamos por ayuda, yo no quiero regresar. No podemos dejar a Mónica, no podemos dejarla, no. ¿Qué? Tienes 3 minutos, nos vemos en la puerta. Mónica. 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 Adiós. No. Voy por las demás. No me dejes con ella, por favor. Se tarda tanto. ¡Verónica! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Verónica! ¿Dónde está? No sé. ¿Qué? ¿Cómo que no está? ¡Sí! Es que ¡Déjame! No puedo. ¡No puedo! ¡Sí! No.
Mónica, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué hago? ¿Qué? Me dejó solo. No, no, no. Verónica, me dejó solo. Me dejó. Te prometo. No te voy a dejar, no te voy a dejar, te lo prometo, pero no me dejes para mí. Mónica, quiero pedirte perdón por todo lo que te hice, por las burlas, todo, perdóname, por favor. Yo también. Perdón. No. No, Mónica, por favor. No quiero dormir, estoy muy cansada.
Ni Carla ni Mónica volvieron a actuar. Algunos dicen que con el tiempo se olvidó esta historia pecaminosa, pero otros afirman que el espíritu de Sandra sigue rondando por ahí, acechando, sin poder soportar la burla y la belleza de las demás, descargando su ira eternamente contra los desafortunados que se crucen en su penar. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.